Bienvenidos al resumen del encuentro Libertad por el Saber Pensar la Muerte del Colegio Nacional. Yo soy Diana Gómez Pi y me da mucho gusto poder acompañarlos en la próxima hora. ¿Sabían ustedes que en Teotihuacán, cuando una persona moría, la ponían en cuclillas y viendo hacia el horizonte? Esto es parte de un ritual en el cual consideraban que el horizonte era la dirección hacia el Tlalocan, la morada del dios Tlaloc, un lugar donde supuestamente se encontraba la felicidad y la abundancia. Si quieren conocer más acerca de estas prácticas mortuorias, quédense a ver la siguiente ponencia a cargo del antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien es miembro del Colegio Nacional. Él va a estar acompañado de la arqueóloga que participa en el proyecto del Templo Mayor, Jimena Chávez. Además, desde Perú, nos viene a visitar el antropólogo Luis Millones. De verdad que se van a sorprender con todas las cosas que tienen que decirnos al respecto. Hoy vamos a tratar aquí, especialmente por parte de nuestros dos invitados, algunos aspectos del tratamiento también que se da al cadáver. Es decir, ¿qué ocurre? Muy bien, el individuo muere, según las creencias, pues pueden ir a tal lugar, a tal otro, etcétera. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El hombre no acepta algo que es incontrovertible, es decir, va a morir y no lo quiere aceptar. Entonces, dentro de esa no aceptación, se presenta o se presentan aspectos muy, muy interesantes, ya sea de carácter filosófico, de carácter religioso, etcétera, etcétera. El hecho es que el hombre mismo se las ingenia a través de la religión, a través de filosofías y demás, a perdurar. Voy a morir, quizá físicamente, pero hay algo que va a perdurar y va a ir más allá. Por ejemplo, tenemos cómo tanto en el área andina como en Mesoamérica, ¿verdad? Los diferentes pueblos que habitaron ya desde épocas prehistóricas, ¿verdad?, tenían sus formas de pensamiento acerca de esto, ¿no? Y cómo esa negación a morir se transformaba pues en una serie de planteamientos, de lugares a donde podía ir el individuo después de la muerte. En el mundo mesoamericano, por ejemplo, no había esta concepción, por lo menos de la manera en que lo presentaba el catolicismo y que en el siglo XVI empieza a penetrar en lo que era la antigua Mesoamérica. Aquí lo que prevalecía era cómo morías, y esa forma de morir era la que iba a determinar el lugar al cual irías, ¿no? Como ha dicho Octavio Paz en alguno de sus libros, ¿no? Dime cómo mueres y te diré quién eres, ¿no? Igual, o sea, si morías en relación a la guerra, pues se te destinaba ir a acompañar al sol. O las mujeres muertas en su primer parto, de igual manera, el parto se consideraba un combate, una guerra. Y si la mujer moría en el trance de dar a luz, había muerto en una guerra. Todos ustedes quizá han oído hablar del aspecto del perrito que acompaña al, un perrito de color bermejo que acompaña al individuo muerto, sobre todo los que van al Mictlán, ¿no? Lo ayuda a atravesar el río, etcétera, etcétera. Pues resulta que en el área andina existe también la presencia del perrito que acompaña al cerro, ¿verdad?, de sacralidad, etcétera. Y esto es muy interesante porque además vemos un paralelismo muy interesante, muy importante. Comentábamos, y con eso empecé, cómo el hombre se ha negado a morir. Entonces, fíjense cómo este aspecto de la muerte que tanto impacta al hombre, la ve presente en las plantas, lo ve presente en sí mismo, lo ve presente en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cómo él ha establecido y separado las características que son propias de los dioses y de los hombres. El hombre es mortal, el dios es inmortal.
Como mencionaba Eduardo Matos, los rituales funerarios son muy complejos y, como dice Vincent Louis Thomas, el padre de la antropología de la muerte, estaban encaminados a tres cosas fundamentales: a que los vivos socialicen la pérdida de los seres queridos, a que esa parte inmaterial que se concibe del cuerpo, dependiendo de la cultura, vaya al más allá, y la tercera, a disponer del cadáver. El hecho de que los mexicas practicaban la inhumación por un lado y la cremación. La inhumación iba dirigida, este entierro directo a la tierra, a aquellos que fallecían en causas vinculadas con el agua, pero también, según podemos ver en diferentes fuentes históricas, a personas que morían por enfermedad natural o por vejez, pero que no tenían una posición social tan alta y no podían costear estos funerales tan fastuosos. Por el lado contrario, tenemos mucha evidencia de que los gobernantes, la gente de la élite más allegada a él, guerreros, eran los que podían tener este ritual de la cremación. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué cremar a los muertos? Y tiene que ver con esta noción transformadora. El fuego es un elemento que con el humo permite esta comunicación entre un plano terrestre y un plano sobrenatural. Y en particular el ritual de la cremación funcionaba para que este trance, para que este camino cósmico fuera más expedito. Los objetos que se cremaban junto al cadáver acompañarían al alma en su recorrido. Y fíjense ustedes, los rituales hacia los guerreros daban inicio desde antes, desde que ellos se iban a la guerra. Las esposas que se encontraban en Tenochtitlán eran encargadas de seguir una serie de patrones rituales con el fin de propiciar que sus esposos estuvieran bien, que estuvieran sanos, que estuvieran salvos, ¿no? ¿Qué hacían ellas? Tenían, por ejemplo, la obligación de hacer ayunos, de no lavarse el rostro. También tenían un ritual para colocar cenizas sobre sus cabezas, quemaban corteza de árbol. Y tenían otro tipo de rituales, se salían a barrer las calles, hacían ofrendas de comida en el templo y portaban una soga torcida, que no queda muy claro cuál era el simbolismo, pero la llevaban como identificando que era una mujer que tenía a su esposo en el campo de batalla. De esta manera, los guerreros tenían alguien en Tenochtitlán que además hiciera penitencia por ellos. Fundamentalmente sabemos, a partir de las fuentes históricas, que muchos de los guerreros fallecían en el campo de batalla. Ha habido una discusión en los últimos años con muchos colegas que trabajan cuestiones de la guerra, donde algunos opinan que las armas no estaban diseñadas para matar, sino nada más para herir y tomar cautivos de guerra. Cuando se recuperaba el cuerpo de los individuos y se traía a Tenochtitlán, se cremaba el cuerpo. Cuando no se podía, y es cuando obtenemos restos cremados. Cuando no se podía obtener el cuerpo, se hacían bultos hechos de madera, donde las viudas proporcionaban la ropa, los vestían con los atavíos del difunto y a esos bultos se les hacían los funerales, se les hacían todos los rituales y esos se cremaban y de esos obtenemos las cenizas. Eso es muy interesante porque hay muchos estudios a nivel antropológico de cómo los humanos tenemos la necesidad de tener el cadáver, la necesidad de realizar rituales para poder pues elaborar esta pérdida. Otro ritual muy bonito que viene a colación con esta muerte de los guerreros se llama las reliquias de las lágrimas, que es una de estas oportunidades que nos dan los cronistas de acercarnos a la parte más emotiva de los funerales, ¿no? A esta parte de la elaboración del duelo. Las viudas tenían prohibido lavarse el rostro y peinarse. Entonces dicen las fuentes históricas que ellas lloraban y que toda la suciedad de las lágrimas se les ponía en las mejillas. Al cabo de estos 80 días, llegaba un sacerdote, una persona ya mayor, y su función era recolectarle las costras de suciedad, guardarlas en un papelito y llevarlas a este cerro Yahualiucan. Y con eso decían que la tristeza se había ido fuera de la ciudad y que la mujer ya podía reiniciar su vida. Y hoy ya entre esta parte funeraria, pues están dando nuevas alternativas. Y aquí lo que ven es una urna cuya función es contener las cenizas y que las cenizas sirvan de fertilización para que crezcan plantas, ¿no? Es esta nueva idea de, a partir de los despojos de nuestro cuerpo, pueda haber vida de alguna manera, ¿no? Que es que volvemos a la idea del hombre negándose a morir. Gracias. Y esto nos da también una idea de esta vastedad de conocimientos que posee Luis Millones.
Actualmente hemos terminado, apenas el día de ayer, ¿verdad, Lucho? Casi, un libro que estamos haciendo conjuntamente, comparativo entre mexicas e incas, porque ambas sociedades se van a dar prácticamente al mismo tiempo y ambas sociedades les va a corresponder combatir contra los españoles. Entonces, hay ahí una serie de paralelismos, cosas interesantes que ya podrán ustedes leer en Amazon. Vamos a dar paso a lo que nos va a decir Luis Millones acerca de la muerte en la sociedad incaica. Quizá una manera de empezar a tratar el tema es hablar de que una de las cosas que más me interesó de Freud, que es ahora una de las cosas que estamos trabajando, es el hecho de que todos podemos hablar de la muerte de los demás, pero nadie puede hablar de la muerte de uno mismo. Y esta es una de las cosas bien interesantes, porque ese es exactamente el eje sobre el cual va a girar lo que sucede en la sociedad incaica en el momento en que gobiernan los incas. Y este es uno de los temas que a mí me interesa, porque el trato de la muerte en la sociedad andina es una cosa que continúa con la fuerza de que se ha publicitado en México. Es decir, la muerte es un personaje corriente en la sociedad andina, pero no tiene este nivel de publicidad que podemos verlos en las catrinas, las calaveras, etcétera, que lo vemos aquí. Sin embargo, el tema es importante, muy importante. ¿Y por qué era importante? Aquí viene el eje del asunto. Es que una vez hecha la momia, removida las partes blandas, sometida al proceso de conservación, la momia se integraba al núcleo de la nobleza, del cual era parte. Pero no es que se integraba ceremonialmente, no. Se integraba como persona viva, es decir, con capacidad de opinar, actuar, decidir, etc. Es decir, ahí vemos dos momias y uno de los ministros, que interpretaba el pensamiento de la momia y decía, en una discusión sobre cualquier tema de carácter serio e importante dentro del Tahuantinsuyo, decía: bueno, aquí el señor, Apu, que significa señor, el Apu, Tupac Yupanqui, dice que no vamos a conquistar ese pueblo. Pues no, no sé. Y su opinión, quedaba como sólida, como una parte de la opinión. Y cada uno con sus intérpretes que interpretaba, que por supuesto transmitían el pensamiento del amor. ¿Ya? Nunca morían, claro. Salvo que el heredero, el convertido en inca, le digan: ah, esa familia no me hizo caso, quémenla. O sea, al revés que el caso de los mexicas, donde quemarse significa finalmente acompañar sus esencias al sol desde el nacimiento hasta el mediodía, acá si se quemaban, pues se desaparecían y se acabó. Y la memoria del Tahuantinsuyo se reescribía. Ah, se acabó. Muchas gracias. Si bien la muerte es un proceso biológico que todo ser vivo debe experimentar, existen factores externos que ayudan a agilizarla o a influenciarla. Tal es el caso de una débil estructura sanitaria, de bajos recursos o de enfermedades endémicas. Pero, ¿cuál es la mayor causa de mortalidad aquí en México? Esto es lo que nos responde en la siguiente ponencia el doctor Guillermo Soberón. Él es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y se encuentra acompañado de Rafael Lozano, director del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. En salud pública, el origen de los índices de mortalidad se remonta al siglo XVII, cuando William Petty y John Brown descubrieron las tablas numéricas. Ahora, en la época de las computadoras, esto da risa, pero en el siglo XVII, hace más de 250 años, este fue uno de los resultados más importantes
para empezar a contar cuántos ingleses morían y cuántos habían llegado a ese fatal desenlace. Al paso del tiempo, estas tablas se fue ampliando y la mortalidad inglesa empezó a dar cuenta de la edad en la que se morían, el sexo, la religión, el lugar donde había ocurrido el fallecimiento, cómo fue cambiando la mortalidad en el tiempo. Asimismo, se podían calcular, nosotros no nada más contamos el número de muertos, sino los comparamos con el número de población, a eso le llamamos la tasa de mortalidad, y ese es un índice. Es decir, no se trata nada más de ver cuántas personas presentan el hecho, sino en relación con qué. Entonces, en este caso, en relación con la población. Este grupo del siglo XVII se les conoció como los aritméticos de la política, porque como se encargaban de contar, bueno, pues, eran aritméticos, ¿no? Una de las cosas importantes es que avanzaron muy bien, pero donde no avanzaron bien fue en el hecho de que la causa de muerte empezó a ser cada día más deficiente y difícil de creer. El llenado de un documento que usaban los ingleses lo hacía gente que no sabía medicina. Entonces, no podía establecer con certeza la causa que le referían los familiares de la persona que había fallecido, y por eso les pongo aquí a William Farr. Él fue nombrado por la reina Sir en Inglaterra, y él propone una forma más organizada y moderna de clasificar las causas de muerte. Para él era más fácil prevenir que curar las enfermedades, y esto, que es muy fácil decirlo, es un hecho que llevarlo a la práctica nos cuesta mucho, mucho trabajo. Y por eso él decía, las muertes son hechos científicos que merecen el análisis numérico. Criticó cómo se clasificaba categorías vagas como muerte súbita, muerte natural. Eso no nos ayuda en la política de salud. Se murió por visita de Dios, se murió por edad avanzada, pero admitió que a veces no era posible llegar a la causa, ¿no? Algo que yo aprendí de mis maestros es que cuando tengas un problema, haz una clasificación. Es una manera organizada de pensar las cosas. Y ante este asunto de cómo se trataba de organizar las muertes, se empezaron a generar listas de causas. Y estoy en la historia de esto, estamos en el siglo XVIII. Es muy diferente hablar de los nombres de las enfermedades, hablar de clasificaciones. De hecho, el punto más importante sucede a mediados del siglo XIX, cuando William Farr, justamente el que les presenté, propone una lista de 139 entradas. Es decir, hace que las definiciones de las causas se empiecen a organizar y entonces las personas que certifican puedan tener un criterio de comparación. Es interesante que los ingleses durante muchos años hicieron el trabajo, y ¿quién cree que fue el primero que hizo la propuesta de clasificación internacional? Un francés. Unos hicieron el trabajo sucio y el otro se lo llevó. Y además, como les pongo ahí, los franceses empezaron a organizar revisiones cada 10 años de las clasificaciones de causas de muerte. Esto da origen a lo que es la clasificación de enfermedades, que se inicia formalmente por la OMS cuando se funda la OMS. Y ustedes saben que la OMS se funda cuando se funda las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Algo que es muy interesante mencionar es que este francés vino a Canadá a presentarles a los canadienses y a la gente del continente americano, particularmente en Norteamérica, esta clasificación. Y uno de los primeros lugares donde se aplica, aunque algunos no lo creen, fue en México, en San Luis Potosí. El doctor Monjarras fue el primero que empezó a establecer esta clasificación como una forma de hacer estadística de mortalidad. Entonces, la paradoja aquí es, bueno, ¿por qué tenemos tantos años que empezamos a hacer esto y por qué todavía hay países que no tienen este tipo de forma de clasificar la muerte?
Es lo que se llama la paradoja de la información. No más de 130, 140 países tienen la posibilidad de estar generando estadísticas de mortalidad, cuando en realidad la ONU dice que somos 200, 220 países y territorios. Entonces, de ahí surge que cuando uno ve quiénes son los que no tienen estadísticas, son los más pobres. Y regularmente los más pobres son los que más necesitamos saber qué está pasando. Esa es la paradoja de la información. ¿De qué se mueren los mexicanos? ¿A poco no es una pregunta que se les antoja contestar? Si seguimos a José Alfredo Jiménez, pues está difícil, ¿no? Porque como no vale nada la vida, unos pueden morir pues hasta de un desamor, de sírveme el otro tequila, o al revés, ¿no? Las mujeres se mueren de amor y eso está llena la poesía, pero voy a hablarles de hechos, no les voy a hablar de figuras de ese tipo. Y voy a empezar por la muerte prematura, y aquí sí me voy a poner bastante concreto. ¿Qué quiere decir muerte prematura? Una muerte prematura que sucede en edades tempranas, decía, los niños, los menores, que sucede antes de la edad promedio de muerte. Esta es una idea que existe. Ustedes saben que el promedio quiere decir que es la forma donde se resumen todas las observaciones de una población, o también sucede antes de que debiera suceder. Y entonces viene la pregunta, ¿y cuándo debe de morirse la gente? ¿No? Pues no es una pregunta fácil. Si ponemos el promedio, no sé si alcancen a ver esa figura, el promedio va cambiando en el tiempo. En 1950, el promedio de edad de muerte en México era de 24. Entonces, las muertes prematuras eran todos los que sucedían antes de los 25 años. Entonces, ya nosotros en ese sentido ya nos pasamos, ¿no? Actualmente, en 2015, más o menos anda por ahí de los 65 años la edad promedio. Entonces, podemos decir entonces que si ponemos como muerte prematura, pues sería la diferencia con esta edad. Yo les pongo otra tabla, no sé si alcancen a ver los números, pero esta tabla está basada en lo que sería la esperanza de vida a partir de la mortalidad de cada una de las edades de muerte en el mundo. Y lo que hacemos es ver en qué país se mueren menos y lo metemos a esta tabla. Entonces, si se mueren a los 15 años, bueno, pues podía vivir 71. Si se muere a los 65, podía vivir 23. Esto es ideal. Yo no estoy haciendo un diagnóstico médico. Tú que tienes ahorita 80 años, te faltan 10. No, eso yo no lo sé. Yo lo que sé es esta medida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite que tiene la vida? Porque en realidad, esta sí es una de las preguntas filosóficas que les había planteado yo anteriormente. ¿Existe algún límite? ¿Los 90, los 100, los 120 años? El otro día decía, bueno, si me voy a jubilar a los 65, vivir 120 años, va a estar bien difícil con las pensiones y con la carestía de la vida, ¿no? Pero esto de vivir mucho es una aspiración, o hay evidencia de que se puede vivir muchos años. Fíjense, si hay corredores de maratón a los 95 años, yo creo que sí se puede. Dice ahí que las verdades históricas del amor no tienen happy end, o sea, no hay final, siempre va a haber amor entre las parejas. Este investigador se llama Richard Pito, él es un investigador muy famoso, y dijo, miren, el límite de edad para ver la muerte prematura, cuando él era joven, dijo los 65 años. Ustedes pueden ver en la foto de abajo, 15 años después dijo, vamos a moverla a los 74. Entonces, se vuelve como un asunto medio casuístico. En realidad, yo prefiero utilizar los números más que las opiniones. La muerte prematura en México va bajando. Eso es lo que les quiero transmitir. Esta es la estadística de México y en los últimos 25 años la muerte prematura ha bajado tanto en hombres como mujeres y siempre hay menos muertes prematuras en las mujeres. Las mujeres viven más que los hombres, tienen otro tipo de riesgos que los hombres. Pero resulta que cuando decimos, bueno, la muerte prematura comparado por el nivel socioeconómico, el índice sociodemográfico que está en la parte de abajo, el eje de las X de esta gráfica, el eje de las Y tiene la tasa de años perdidos por muerte prematura, pues los estados más pobres tienen más muertes prematuras que los estados más ricos.
Entonces, si es mujer y vive en Nuevo León, pues va a tener menos muerte prematura que si es hombre y vive en Chiapas. ¿Sí les queda claro este asunto? O sea, la muerte prematura es desigual, como muchas cosas en este país. Las muertes perinatales, las muertes prevenibles por vacuna, las apendicitis, todo eso es una muerte evitable. No todas las muertes son evitables, pero sí una gran mayoría. Aquí ya se las puse a todos difícil. Aquí sí están bien chiquitos los números. Esta gráfica lo que trae son los países de la Unión Europea. ¿Sí? Son los países más ricos del mundo. Estamos de acuerdo, la Unión Europea. Y en la Unión Europea, en Rumania, 50% de las muertes menores de 75 años eran evitables. En el caso de Francia, el 23%, que es el mejor país. En Estados Unidos, que se vanagloria de tener un sistema de salud y programas de televisión como el Dr. House y todo eso, 33% de muertes son evitables, de acuerdo a estos cálculos. En México, entre el 48 y el 52% de las muertes en menores de 35 años pueden ser evitables. La mayor parte están asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles, con cánceres, con enfermedades del corazón, con enfermedades de los pulmones. 21 están relacionadas con enfermedades infecciosas, enfermedades de la nutrición y de la reproducción, y 19 con lesiones y accidentes intencionales. Los suicidios, los homicidios también pueden ser evitables. Las muertes en los niños y en y las maternas, que son, a mi juicio, lo más importante evitar. Otra vez. Esto está increíble, para después de comer no está mal. Ustedes, aquí lo que les quiero mostrar es las muertes por edad en México. ¿A qué edad se mueren más las personas? Si yo pongo una serie como la que está ahí, año por año. Los que se murieron cuando tenían 0 años, los que se murieron cuando tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 100. Eso es lo que está en esa gráfica. Y en coloritos está la parte de abajo, 1980, y en morado está 2014, son como 25 años de diferencia. Y lo que estamos viendo ahí, y yo les tengo que poner una escala logarítmica, no les puedo poner una escala aritmética. La escala logarítmica es que cada número lo ve 10 veces mayor. Entonces, lo que resulta en esa escala es que mientras que en 1988 22% de las muertes sucedía antes del primer cumpleaños, antes del primer cumpleaños se morían una quinta parte de los niños, en 2014 solo un 4%, no se alcanza a ver porque se lo comió la gráfica, solamente un 4%. Eso se llama progreso de este país. Sin embargo, lo que estamos viendo es que necesitamos la escala logarítmica porque en el año 1980 eran 100,000 muertes y en el año de 2014 anda alrededor de 30,000. Si yo quito los de 0 años, vean cómo se ve la escala. Sí cambió bastante porque se ve el pico de que a los 80, fíjense ustedes, en el 0 años, en 80, eran como 15,000 muertes. Y en 2014, son como 4,000 muertes. Entonces, cuando llegamos a los 80 años, ahí sí se ven muchas muertes actualmente. Eso es progreso en términos de que la gente está postergando la edad de muerte. Lo que no debe suceder es que se mueran antes. Vean el cuadrito de abajo. En 1980, en el país, estos son datos de INEGI, hubo 434,000 muertes. En 2014 hubo 200,000 muertes más. Pero es que somos más. No nada más es que se mueran más, somos más. En 1980 no llegábamos ni a 75 millones, ahora somos 125 millones, 50 millones más. Y por otro lado, esto que se llama la mediana. La mediana, a diferencia del promedio, te dice exactamente cuál fue la parte, la edad en que se murió la mitad. El promedio no te dice eso. La mitad de las muertes en 80 sucedió antes de los 41 años. La mitad de los muertos en 2014 sucedió antes de los 68 años. Entonces, eso también habla de gran progreso de nuestra sociedad. Las muertes infantiles las dividimos en tres y no se ve lo del lado derecho, no importa. Ustedes pueden ver cómo van bajando las muertes, pero también nosotros agrupamos las muertes infantiles en dos bloques, las neonatales, que suceden antes del mes,
y las posneonatales que suceden entre el mes y los 364 días. Y las neonatales también las dividimos, las que suceden la primera semana y las que suceden entre la semana 2 y la semana 4. Y lo que va sucediendo es que en 1990 había más muertes posneonatales después del mes y ahora ya va cambiando. ¿Eso qué implica? Implica que los niños están naciendo más chiquitos y que necesitamos muchísima más atención para evitar que se mueran a esas edades. Las causas en los niños menores de 5 años, y esto es muy importante porque tenemos la idea de que los niños chiquitos se mueren de diarrea o se mueren de infecciones respiratorias, de neumonía. Eso sucedía en los 90s. Ahora, en el 2015, la primera causa de muerte de los niños son las anomalías congénitas. Y dentro de las anomalías congénitas, las del corazón. ¿Qué quiere decir esto? No es que estas muertes ahora sean más que las que había antes, sino que las otras son menos. Y por eso se ve este efecto, pero necesitamos intervenciones muy severas. También tiene que ver con exposiciones de la madre durante el embarazo, a sustancias tóxicas, y también tiene que ver con un mal manejo del embarazo. Podemos ver ahí claramente las otras que van aumentando, la leucemia, fundamentalmente la leucemia, todas las demás van bajando. Aquí hay en esta gráfica la tendencia de la mortalidad por homicidios en hombres en México. El pico del incremento de los homicidios en México es en 2011, ahí paré la serie. Y aquí hay dos cosas que comentar. La primera es que la epidemia empieza en 2005. Nosotros le llamamos epidemia en epidemiología cuando hay un número elevado de casos, cuando la tendencia se modifica. Y aquí hay dos cosas a mencionar. Primero, sí aumentó muchísimo la mortalidad. Si ustedes ven la línea roja y la corren a la izquierda de manera imaginaria, son como 30 años de regreso, de todo el progreso que traíamos, 25 años de regreso. Pero lo más importante es preguntarse, ¿por qué bajó tanto? Siempre hablamos del México violento, del México bravo, y vean cómo iba bajando la mortalidad por homicidios. Entonces, fue nada más que le dieran una sacudida al avispero, ¿o hay algo más que eso? Hay elementos de profundidad que reflexionar. Y aquí el problema es quiénes son los que componen este grupo. No son los adultos mayores, no son los menores de 5 años, son los jóvenes de 15 a 30 años, los que están contribuyendo a este incremento. En el caso de las mujeres es muy similar. El homicidio es 5 o 6 veces más alto el riesgo en los hombres que en las mujeres. Pero de todas maneras se ve el incremento en las mujeres de manera muy importante. Esto ya es un insulto, ¿verdad? Ponerles estos numeritos y estos cuadritos. No creo que tenga caso que les explique. Les voy a decir que en la parte de arriba están los estados, en la parte de la izquierda están las principales causas, son las mujeres, las 10 principales causas de México, y lo que quiero resaltar es que la violencia interpersonal, que es la tercera, en algunos estados está en el 10º lugar, en el 9º, y en otros está en el 1º. O el suicidio, que en algunos lugares está hasta en el 10º, en el 9º, en otros lados está en el 2º. O sea que tenemos una complejidad no sencilla para resolver los problemas de salud. En el caso de los hombres, ahí sí no hay duda, la mayoría de los estados, la primera causa, con excepción de Yucatán, que está en el 6º lugar, son homicidios. Y el suicidio es la tercera causa. Vamos a hablar de las principales causas y ya voy casi terminando. Las principales causas de muerte en México. Si les dije hace rato que el promedio de edad de muerte a los 68 años, ¿de qué se mueren las personas de esa edad? Pues casi no se mueren de accidentes, casi no se mueren de infecciones, se mueren de enfermedades crónicas que vienen de un proceso de larga duración y ahí está el resultado, el infarto, la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica, la diabetes, son las primeras, pero también está la violencia y las anomalías congénitas. Si lo vemos por sexo, es parecido a lo que vimos de 15 a 49 años, pero empiezan a aparecer enfermedades como el Alzheimer, que no era una causa que estaba presente en México, y no es porque se nos haya olvidado, sino no estaba presente porque no la diagnosticábamos. Ahí está ya presente como una causa de muerte importante, aunque siguen apareciendo algunas enfermedades infecciosas. En el caso del país es muy homogéneo, casi la primera causa es la misma, donde empieza a cambiar es en la segunda y la tercera. No voy a brincar estas porque no se alcanzan a ver
el detalle. Quiero empezar a concluir diciéndoles, México es un país de claroscuros. Nos va bien en algunas cosas y nos va mal en otras cosas. Esta gráfica que les presento es una gráfica difícil, y se las voy a explicar. En la parte de abajo están los grupos de edad, del lado izquierdo están los niños, del lado derecho están los viejitos. La línea que está ahí en el número cero quiere decir que no hubo cambio en la década. Estoy comparando dos décadas, no se alcanza a ver en el título, pero en el color azul y rojo está la última década del siglo pasado, de 1990 a 2010. Y en el color verde y anaranjado está la primera década de este año, de este siglo, de 2010 a 2013. ¿Qué es lo que dice esa gráfica? Que en la última década del siglo pasado, a todas las edades, la mortalidad bajó, independientemente de la edad. Y eso, por eso está abajo de cero. ¿Sí? Hay de muertes a muertes. Hay muertes que se lloran, hay muertes que se olvidan y hay muertes que generan un cambio en la sociedad o en un país entero. En esta charla, el historiador Enrique Krause nos habla de aquellos grandes personajes que fueron pieza clave para entender la historia, desde su obra, su contexto, hasta su legado. En esta charla lo acompaña el narrador y dramaturgo Hugo Iriart. Así que, ¿qué más queremos? Vamos a disfrutar de esta charla. Las muertes de personajes históricos, algunos de los cuales he estudiado, en el pasado mexicano. Y creo que encontré algo así como 10 distintos tipos de muerte. Entonces, yo quisiera que empezáramos hablando de las muertes, de dos tipos de muertes que importan para la historia. Unas las llamo muertes significativas y otras las llamo muertes trascendentales. Las muertes significativas pueden no ser muy importantes para la historia, pero son muy significativas para entender al personaje que estamos estudiando. Estas muertes significativas arrojan luz sobre lo que fue la vida y el personaje. Si un personaje muere de un rayo, por ejemplo, por un accidente o de noche en el sueño, bueno, esa es una muerte natural o accidental, pero no es significativa. En cambio, cuando el personaje le es dada esa rara posibilidad de tener un papel en el libreto de su propia muerte, digamos, no estoy hablando necesariamente del suicidio, sino simplemente que cuando sabe o entrevé que va a morir, él interviene libremente para escoger un destino, eso es lo que yo llamo muerte significativa. Y vamos a entrar de lleno en el personaje que, a mi juicio, tuvo una muerte significativa, que es Venustiano Carranza. Hace la friolera de 30 años, yo estaba concluyendo mi libro sobre Venustiano Carranza, mi ensayo biográfico sobre Carranza. Muertes históricas trascendentales o trascendentes. ¿Por qué? Porque esa muerte cambió la historia de México. Ahora voy a decir, no la de Carranza, las que les voy a decir. Tres muertes que cambiaron la historia de México. La de Madero, la de Obregón y la de Colosio. Todos sabemos cómo murieron de manera violenta por un asesinato esas tres personas. La muerte de Carranza desató la etapa verdaderamente cruenta de guerra civil, primero de lucha contra Huerta y luego la guerra civil dentro de la revolución. Desató propiamente la revolución social en México.
si Madero no hubiera muerto, si se hubiera exiliado, incluso si Victoriano, si José María Pino Suárez, su vicepresidente, no lo hubiera acompañado en la celda, ¿pero por qué estaba con él en Palacio Nacional? Era vicepresidente. Lo primero que sabemos cuando hay atentados es que el vicepresidente anda en un lado y el presidente en otro, para que si falta el presidente, ahí está el vicepresidente. Los agarraron juntos, los apresaron y los mataron a los dos la misma noche. Derrumbaron el régimen, entró Victoriano Huerta y la historia de México cambió. Cientos de miles de muertos, la Revolución Mexicana. Esa muerte, independientemente de si ha sido trascendente o no, es la única acción de la Revolución digna de William Shakespeare. Él, si hubiera sido mexicano, habría visto esa conspiración y esa crueldad salvaje con la que se trató todo, y habría escrito una obra, pues una de Shakespeare. Fíjate que yo creo que hay otro momento de la historia mexicana, y tú que eres dramaturgo, se me olvidó decir eso que es tan importante, a ver si estás de acuerdo conmigo, que también habría atraído la atención y el interés de Shakespeare, que es la muerte de Colosio. Te voy a decir por qué. Menos, menos. Sí, bueno, pero te voy a decir por, bueno, pero te voy a decir por qué. Claro, Colosio es un personaje, digamos, dicho la verdad, menor que el, son los espíritus que están ahí. Pero mira, yo lo viví de cerca y yo creo que había en el ambiente en marzo, un, como los idus de marzo, una atmósfera de conspiración y de muerte. Casi se escuchaba y se olía la sombra de la muerte avanzar. Y yo he escrito sobre esto, pero no quiero abundar, pero sí te diré que un momento dado, Julio Scherer y yo nos aproximamos a él, cada uno por su lado, a decirle que todo era muy peligroso, que había muchas fuerzas políticas oscuras contra él. Y yo le dije un día, eres joven, tienes niños muy chicos. La presidencia de la República es muy importante, pero la vida es más importante. Y entonces los ojos se le nublaron y me abrazó. Y muchos otros hechos así, como de que aludían o presagiaban esa muerte. Y en fin, fue sacrificado. Convengo contigo que no se trata de estar comparando estaturas históricas, pero ¿no estarías de acuerdo que también alrededor de esto tiene un halo shakespeariano? Fíjate que no. Yo, en primer lugar, varios periodistas, amigos míos, que siguieron las campañas, me dijeron que Colosio era muy tonto. Y mucha gente me lo ha dicho, tonto y obstinado. Yo creo que la muerte de Colosio fue accidental. O sea, si ahorita se abre la puerta y entra un loco y le grita a Krause, al fin te agarré, y le dispara. Oye, no des ideas. Entonces, claro, la gente dice la conspiración para matar a Krause, pero es un accidente. Y este muchacho era un perturbado mental, no era ni siquiera un sociópata, era un trabajador. Fíjense, él trabajaba en la, ¿cómo se llaman esas? Bueno, él trabajaba en una fábrica, y cuando salió a matar a Colosio, dijo, bueno, ahorita vengo, después de comer vengo. Y salió. A lo mejor sí creía que iba a regresar, y luego que vio la bola y eso, se perturbó, entró en una cosa y ¡pum!, mató a Colosio.
Bueno. Y les quiero decir que un accidente no es un gran momento teatral nunca. Es perfecto lo que dices. Pero, en fin, yo creo que se jugaba tanto la política mexicana, tanto. Acababa de ocurrir el levantamiento zapatista. La atmósfera estaba tan cargada y tú piensas que fue un asesino solitario y yo ya estoy dudando de eso. Sin embargo, no nos detengamos allí, pero estarás de acuerdo conmigo que fue trascendente en el sentido de que sí cambiaron cosas después de que murió Colosio. Sí, pero no, le careció de arte. Es como si sales a la calle y te aplasta un coche. Eso no tiene el sabor dramático que tiene lo de pero Madero, hablo de lo la de significación, Madero, hermano. Pero la significación histórica cambiaron cosas. Yo quisiera que habláramos un poco en términos filosóficos y aún religiosos del tema de la muerte. Sí, bueno, el tema de la muerte, para tratar el tema de la muerte, primero habría que contestar esta pregunta que les hago a ustedes. ¿Ustedes creen que el hombre es un animal? Digo, Aristóteles decía, es un animal político, y todos decimos es un animal, y aquí, pues, que están entre doctores y científicos, ¿qué van a decir sino que es un animal? Pues, ¿quién sabe? Les voy a decir por qué. Porque el humano, si es animal, es un animal rarísimo. Porque es un animal consciente, es un animal libre. O sea, todos los animales cumplen el programa biológico para el que están diseñados. El gatito, todo lo que hace, es, digamos, Dios se lo ha dado y ese es su programa ya. El humano no. El humano tiene que hacerse su propio programa. Y el humano tiene varias cosas que lo distinguen muy notoriamente de los animales. Una es la conciencia y otra es que el humano es un animal que no solo vive en el tiempo como los conejos y las ballenas, sino él vive el tiempo. Es un animal que tiene conciencia muy fina y muy delicada del tiempo. Todos ustedes en este momento saben qué han hecho desde que comieron hasta que llegaron acá. Y si alguno de ustedes en este momento hubiera un hueco ahí, digamos de las 5 a las 6, y no sé qué, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y no saben, entran en una ansiedad grandísima, como la misma cosa espacial, ¿no? Si ustedes en este momento dijeran, ¿dónde estoy, ¿Dónde estoy? Y no supieran, se sentirían muy mal. Entonces, el humano vive en el tiempo. Casi podríamos decir que el humano es tiempo. Es tiempo. Es que, ¿de qué está hecho el humano? De tiempo. Un animal no puede hacer tiempo, no puede matar el tiempo, no vive en el tiempo, no. Nosotros que no podemos concebir que algo no vive en el tiempo, si yo dejo a mis gatitos, 4 tengo, y salgo 2 días, digo, che, me están extrañando. Pero un gato no puede extrañar. Un gato no está en el tiempo. El gato está en una eternidad constante. Y entonces, por esa razón, se puede decir que el único ser que muere es el ser humano. Porque es el único, digamos, que tiene la expectativa de la muerte, tiene el temor, la emoción, la ansiedad, la angustia de la muerte. Él sí la tiene. Los otros seres no. Y entonces, llegado un momento, él se acerca a la muerte
Y eso es todo lo que podemos saber, porque del momento mismo de morir no podemos saber nada. Porque en ese momento, en el momento en que alguien muere, se sale del mundo que nosotros habitamos, y no ya no tiene comunicación y no sabemos ni podemos saber nada. Entonces yo sí creo que el hombre vive su muerte de una manera que ningún animal la puede vivir, y que es el único que de veras tiene trato y relación con la muerte. Si bien el registro de un nacimiento puede llegar a tener un protocolo constitucional básico y sencillo, legalmente un fallecimiento puede llegar a ser muy complejo. La muerte en el derecho es el nombre de la siguiente mesa de diálogo, coordinada por José Ramón Cosío, el ministro de la Suprema Corte de Justicia más joven de su historia. A él lo acompañan el abogado Cuauhtémoc Reséndiz y el médico cirujano Marco Martínez. Ellos tres nos van a platicar cómo las causas de muerte de una persona pueden incidir en las leyes. Vamos a ver esta mesa tan interesante. En primer lugar, si nos pudiera decir el doctor Martínez Ríos, cuál es para la medicina, o qué significa, qué implica para la medicina la muerte. Posteriormente le preguntaría al maestro Cuauhtémoc Reséndiz, qué significa, qué implica, cómo se define la muerte en el derecho, y una vez que tengamos estos dos conceptos, empezamos a entrelazarnos para ver de qué forma vamos desarrollando lo que habíamos dicho con la agenda. Hay que separar muerte irreversible, por definición, a la que vamos todos, del paro cardíaco. Es importante separarlo, porque el paro cardíaco, o sea, la falta de latidos del corazón, que habitualmente es por arritmias, por problemas del ritmo del corazón, puede, y esto es motivo de discusión, de que vale la pena profundizar, y desde luego lo haremos, puede ser reversible. Puede ser reversible un paro cardíaco, siempre y cuando se hagan las maniobras de reanimación que todos deberíamos de conocer, de saber reanimar a una persona que tiene un paro cardíaco. Y por supuesto, los lugares públicos, incluido este, deberían de tener un dispositivo eléctrico que descarga, se llama desfibrilador, da una corriente, que no se necesita saber muchas cosas, solamente apretar, y el desfibrilador es automático, la computadora, para que dispara si tiene un determinado problema del ritmo, reversible. Esto es extraordinariamente importante, porque se pueden salvar la mitad de los paros cardíacos, que es la muerte, el paro cardíaco irreversible. Es que la mitad de los paros cardíacos son reversibles, eso lo he dicho con esta la tercera vez. Entonces, si se dispone de los elementos en gente que yo llamo, a la buena malamente, rescatable para la sociedad, tenemos que obligadamente empujar este proyecto de tener lugares cardioprotegidos. Tenemos que luchar los médicos con eso. Hay desfibriladores. Personalmente, a los lugares donde asisto, he presionado para que existan y lo he logrado. A los lugares donde yo asisto, debería de haber, y hay en los lugares públicos grandes, lugares de concentración, desfibriladores que no cuestan gran cosa. Yo anticiparía esta cuestión. Para tratar el tema de la muerte desde la perspectiva del derecho, me parece que es necesario que nos coloquemos en tres planos distintos.
a lo largo de la conversación, espero que quede claro por qué. En primer lugar, un plano, diríamos, de carácter casi cotidiano, en donde podemos analizar qué es la muerte para el derecho, ¿sí?, y qué consecuencias jurídicas son advertibles a partir de ese hecho. En segundo lugar, un plano que nos permita acercarnos a cuestionamientos, como ya los enunciaba José Ramón Cosío hace un momento, en donde hay disposiciones jurídicas que regulan esos aspectos, pero que, en general, salvo quizá en el ámbito propiamente médico, son casi desconocidas y cuyos efectos son también cuestiones que deben ser tratadas con cierta profundidad, con cierto detenimiento. Y un tercer plano de análisis para conseguir esa perspectiva que nos colocaría en temas que resultan discutibles, porque a pesar de que están regulados jurídicamente ya, ¿sí?, no dejan de proporcionarnos aspectos muy cuestionables, ¿sí? Dicho esto, señalaría lo siguiente. Para el derecho, la muerte es lo que conocemos como un hecho y diríamos casi tautológicamente un hecho jurídico. Es decir, un acontecimiento a partir del cual se producen consecuencias establecidas por el propio orden jurídico que consisten en la creación, en la modificación, la transmisión o la extinción de derechos y obligaciones. Esto nos conduce a un punto de arranque importante, ¿sí? La muerte forma parte de la vida. Como tal, siendo el derecho un instrumento de regulación de la vida, de relación de los seres humanos, ¿sí?, cuando ocurre ese acontecimiento, se generan esas consecuencias previstas por el orden jurídico, ¿sí?, algunas de las cuales ya mencionó también José Ramón Cosío. ¿A qué nos referimos con ello? ¿Sí? Cada uno de nosotros, en el curso de nuestra vida, establecemos relaciones con los demás, que eso es lo que regula el derecho. Esas relaciones, ¿sí?, terminan, cesan con el acontecimiento de la muerte, definido biológicamente, médicamente, en los términos en que lo ha hecho el doctor. ¿Qué ocurre? Dependiendo del tipo de relación que hayamos establecido, se generarán los efectos consiguientes. Pongo algunos ejemplos elementalísimos. Si alguien ha contraído matrimonio, ¿sí?, su pareja, con motivo del fallecimiento del cónyuge, adquiere otra vez el estado civil de soltería. ¿Sí? Si alguien es trabajador y fallece, la ley del trabajo establece determinadas consecuencias que dan derecho, por ejemplo, a indemnizaciones dependiendo de las circunstancias del fallecimiento. ¿Sí? Si alguien contrató un seguro en forma privada o, ¿sí?, es derechohabiente de algún instituto de seguridad, pues con motivo del fallecimiento se van a generar ciertos derechos. ¿Sí? Pero ese hecho jurídico, la muerte, es tan importante para el derecho, ¿sí?, que no solamente la constatación del hecho físico de la cesación de la vida de un individuo perfectamente identificado genera esos efectos, sino que el derecho se anticipa en determinadas circunstancias al hecho de la muerte y aún sin constatarlo con plena certeza, ha establecido desde la antigüedad, ¿sí?, una serie de complejos procedimientos para determinar ciertos efectos, porque siendo uno de los fines del derecho la seguridad, la certeza de las relaciones entre los individuos, ¿sí?, estima conveniente que esas relaciones tengan, ¿sí?,
una concreción en un momento determinado y no queden en una indefinición. Por ejemplo, cuando alguien, ¿sí?, se aleja de su círculo social, se aleja de su familia, se aleja de sus amigos, se aleja de su trabajo, desaparece, digamos, casos de muchos migrantes, por ejemplo, que se van y no se vuelve a saber de ellos, por lo menos durante un tiempo, el derecho se ocupa, a través de ciertos complejos procedimientos, de establecer un procedimiento que se denomina de declaración de ausencia. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que las obligaciones y los derechos que tenía ese individuo puedan tener una concreción. Por ejemplo, tenía bienes, tenía deudas, tenía obligaciones, estaba obligado a proporcionar alimentos a sus hijos. ¿Qué pasa con eso? Como no se sabe de él, es necesario seguir ese procedimiento. Y ese procedimiento puede concluir en lo que para el derecho se establece como una presunción de muerte. No estamos ante el hecho comprobado del fallecimiento, estamos ante una circunstancia en que, con motivo de un procedimiento seguido jurídicamente, se establece una presunción. Presunción que solamente puede ser destruida con la aparición del sujeto presuntamente muerto. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de Pensar la Muerte. Queremos, por favor, leer todas tus reflexiones y opiniones respecto a lo que has visto en las redes sociales de El Colegio Nacional. El día de mañana vamos a tener un programa en el que se va a tocar el tema de la muerte en obras de Sor Juana Inés de la Cruz y de el caricaturista José Guadalupe Posada. Además, cómo fue plasmada la muerte en novelas de la Revolución Mexicana. Esto fue todo por hoy. Hasta mañana.